Érase una vez en el reino de Niñolandia. Todos los habitantes vivían en paz y armonía y amor los unos con los otros. En este reino había un rey llamado Rey Arturo y su hijo Sebastián. Pueblo de Niñolandia, traigo un mensaje de parte del rey, el rey Arturo. Por decreto de su majestad, todo habitante de Niñolandia deberá seguir estas reglas para que haya paz y armonía en el reino. Número 1. No dirás mentiras, ni blancas, ni rojas, ni negras. Número 2. No tomarás nada que no sea tuyo, o sea, no robarás. Número 3. No maltratarás a los que estén a tu alrededor. Número 4. Obedecerás a tus papás. Los amarás y los honrarás. Cualquier niño que no obedezca a estas reglas será del reino. ¡Viva el rey Arturo! El que no obedezca. ¿Qué dijo el rey? ¿Que el que no obedezca? Tú la tienes, ¿verdad? No. ¡Sí! No. ¡Sí, tú la tienes, niña! ¡Tú la tienes! ¡No mientas! ¡No! ¡Niña, dale la pelota! 2, 1. ¡Carlota! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué más lo que quiere? ¿Qué más haciendo jugando con los mamá? Niños y pegándole a los niños. ¡Mamá! ¡Pero es que! ¡Es que no! ¡No! Tenía... Mi ¡mamá! ¡Pero es que caca el rey! Oh, no puede ser. Míralos cómo se están portando. Se están portando mal. Oh, no, no, no. Les dije que no mintieran. Les dije que hicieran caso a sus papás. Mira esa niña cómo está portándose. Oh, no, no, no. Mira, ella está mintiendo. Mira, esa es la del pelo negro que no le obedece a su mamá. Oh, no, no, no. Ahora no va a quedar de otra. El decreto dice que el que no obedezca... ¿Qué vamos a hacer? Oh, no. Pensemos en algo. Pensemos en algo. Ayúdame a pensar. No quiero que se vayan. Todos los amo tanto. Oh, no. Wow. Mira lo que están haciendo. Oh, no, no, no. Oh. Uy, no, no, no. Mira. Uy, esa niña que está con la pelota. Wow, mira, el niño anda buscando su pelota y no se la da. Wow, okay, ¿qué vamos a hacer? Ok. Ok. ¿Y qué va a pasar? ¿Los vas a meter a la cárcel? Oh, no, pero yo también los amo como tú. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿Y si yo voy y... ¿me aplicas el castigo que les vas a poner a ellos? ¿Eso
¿Eso será justo? Ok, papá, eso será. Tomaré yo el lugar de ellos. Yo lo tomaré, yo iré. Y así ellos podrán saber que los amamos. Estamos aquí nuevamente porque se ha roto el decreto del rey Arturo. Ahora mismo nos vamos a llevar a todos esos habitantes que desobedecieron esos decretos, esas reglas. Nos vamos a del reino. Espera. Soy el hijo del rey. Llegamos a un acuerdo. Yo tomaré el lugar de todos ellos para que ellos vivan feliz. ¿Pero está seguro, señor? Estoy seguro. Me pueden llevar. Soldados, llévesen al príncipe. Y así termina la historia en Niñolandia, con el amor de un rey hacia el pueblo. Ese pueblo que merecía ser castigado. Y ese castigo era la muerte. Pero gracias al hijo del rey, que él tomó ese castigo en lugar de cada uno de ellos que merecía ser castigado. Él tomó ese lugar y los libró de ese castigo para que todos fueran felices y vivieran en armonía en Niñolandia.